El episodio de Leyendas Legendarias de esta semana es traído a ustedes por Arctic Fox, que es un tinte semipermanente 100% vegano hecho en Estados Unidos, libre de crueldad animal, libre de químicos agresivos como alcohol etílico, PPD, peróxido y amoníaco. No sé qué significa una de esas cuatro cosas. Solo sé que no quiero tener ninguna de esas en el cabello. Son agresivos, no quieres cosas agresivas en tu cabeza. No, y tampoco quieres ser cruel con los animales, porque luego terminas en un episodio de Leyendas Legendarias. Sí, exactamente. Y recuerden, si quieren que el tinte quede bien, se decolora en el cabello, queda brillante, queda bien chido, y lo pueden encontrar en Sally México y en Amazon. Sí, tiene como que toda la gama de colores, así como en Photoshop, que abres la esferita. Ajá. Básicamente tienen esa esferita en colores, de colores, sí. Todo el RGB espectro. Busquen a Arctic Fox en sus redes sociales, en Instagram como Arctic-Fox-México y en Facebook como Arctic Fox México. Ya me trabé como bien. Arctic Fox México. Y pueden también visitar la página de leyendaslegendarias.com/afox para que vean ejemplos de gente que trae el cabello bien chingón. Así es, expresen su individualidad con colores bien chingones de cabello. Y hablando de expresarse, acuérdense que tenemos el Patreon. Nomás búsquenlo, patreon.com/leyendaspodcast. Y ahí, desde 20 pesos que puedan aportar a ayudarnos a seguir haciendo esto, y ustedes pueden empezar a recibir muchas cositas extras, desde guiones hasta regalitos, inclusive material extra que no sale en el episodio original. Entonces échenle ahí un vistazo, por y favor. Y preventas exclusivas para cuando vayamos a tener algún evento en vivo en su ciudad también. Hablando de eventos en su ciudad, ya somos unos profesionales del radio. Y hablando de eventos en tu ciudad, Juárez presenta. Este jueves 19 de septiembre, o sea, mañana, viene Alexis de Anda al Barra Negra con Israel Adrián y un tal Antonio Badía. Boletos en 150 en preventa, 200 el día de mañana, así que si pueden comprarlos hoy, cómprenlos hoy. Están en venta en Barra Negra, en Navaja y en Boston Tea Bar. Yes, ahí nos vemos. Viene Alexis de Anda con su nueva gira putona, pero espiritual. Muy buen nombre. Sí, de hecho está chido. Y el póster tiene perritos, por alguna razón, no entiendo. Pues yo supongo que es la parte espiritual. Tiene sentido. ¿Qué espero? De andar rescatando perritos, ya. Enseñarles yoga y todo eso. Sí. También queremos mencionar que ahora que estuvimos allá en la Ciudad de México, nos quedamos en el Hotel Casablanca, que de hecho este episodio es también traído a ustedes por ese hotel. Nos dejó quedarnos ahí y grabar y dormir. Y más que nada nos enseñó que ahí puedes poner albercas en el techo para alguien de acá del desierto. Eso fue sorprendente. Sí, o sea, casi no tenemos agua, y luego no tenemos edificios altos, y luego poner agua así en el último piso. Yo no entiendo cómo lo hicieron todavía. No sé si lo pusieron, luego el agua la subieron después por una manguera. No sé cómo funciona. No quiero saber, nomás sé que ahí estaba. Sí, pero busquen Hotel Casablanca si quieren visitar la Ciudad de México, quedarse por el área del centro. Está chido, está muy bueno, está cerca de las áreas turísticas. Y antes de empezar con el episodio, Badía, voy al del río. ¿Qué te traigo? Pozole y unos Twizzlers, porque es miércoles de pozole y Twizzlers. Recuerden, del río, la tienda de conveniencia más conveniente de Ciudad Juárez. Y pues creo que son todos los avisos de hoy. Así es, gracias por escucharnos. Y ahora sí, los dejamos con este episodio, que es el episodio que grabamos en vivo allá en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que fueron a verlo. Sí. Pueden presumirle a los que no lo han visto todavía, que apenas lo van a escuchar hoy, pueden decirles: yo estuve ahí. Yo los vi. Yo vi a Badía cagarla en vivo. Así que los dejamos con el episodio número 29 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Nuestro invitado de hoy, directo desde la Hora Feliz, el misógidios, tío Robert. Banda, contentísimo de estar aquí ya. La gente me estaba chingui chingui. Tío Robert, Leyendas Legendarias. Pues no depende de mí, mamones. O sea,
hablé con esos güeyes y pues muy contento que todo se acomodó para que su primer Leyendas Legendarias en vivo con un chinguero de puta gente son parte de la historia. Muchísimas, muchísimas gracias. Aparte, les agradezco el doble, porque déjenme presumirles que cuando me invitaron les dije, oigan, yo sé que es mucho pedir, pero me encantaría hablar sobre este tema en particular, y estos cabrones hermosos me lo concedieron. Entonces, el tema todavía no hay que decirlo. No, ahí va. Entonces, vas. ¿Están listos? Ahí va. Era el año de 1999, después de Cristo. El milenio estaba por concluir. I Want It That Way y Living La Vida Loca eran las canciones con que la gente hacía el amor. Y en la Ciudad de México, un asesinato cambiaría el curso de la historia y la farándula para siempre. Paco, Paquito. Paco Pacorro, de los locutores el Rorro y también el más cotorro, fue abatido por un hombre disfrazado de Hitman del juego, pero con bigote de cholo. Le apodaban el Cholo. Y lo que parecía ser al principio un acto de violencia indiscriminada sobre un hombre inocente, amado por todos, se convertiría poco a poco en una sórdida historia de traiciones, mucho acoso sexual, bullying y narcotráfico que se conectaba hasta Ciudad Juárez. Hoy les voy a contar sobre el evento que se conoce como el día que murió el gallinazo. Vamos a hablar del asesinato de Paco Stanley. Gracias, Dios. Asumo que estás familiarizado con el tema. Estoy muy familiarizado porque, bueno, uno, siempre fui gran, gran fan de Paco Stanley hasta su muerte. Fue una muerte que me dolió mucho. Dos, siempre me han dicho que me parezco mucho a él. Ha de ser tres, por lo poeta, ¿no? Sí, porque los dos decíamos poesía y nos gustaba la coca. No, claro que no. De hecho, a mí no me gusta la poesía. No, ni la coca. Yo, Pepsi. Ay, no me gusta la coca, pendejos. Y porque, bueno, ambos siempre tuvimos... siempre fuimos muy icónicos por nuestra papada. Paco me traicionó y se la quitó como unos 5 años antes de morir. Se llama dinero. Se llama autoestima. No, pero a mí me da miedo porque siento que si me la quito, me voy a morir en 5 años. Entonces, déjatela por siempre, por favor. Sí, entonces la voy a tener por siempre. No, y la verdad es que para mí siempre ha sido uno de los grandes, grandes comediantes de la historia de México. A lo mejor nunca se metió a hacer stand-up. Yo estoy seguro que si hoy viviera, estaría haciendo stand-up con nosotros. Lo juro, se los podría jurar. Porque era un tipo que de repente le ponían la pinche cámara en la jeta durante 15 minutos y se la pasaba, como decimos los estandoperos, cabareteando con el público y diciendo cuanta madre e improvisando. Eso a mí me dejaba con la boca abierta, cabrón. O sea, decía, no mames. Y iba y, ay, miren qué divertido está el programa. Pues te pido disculpas si lo que voy a decir te tira un poquito esa mentalidad. Pero es que es leyenda legendaria si la tenemos que hacer esas cosas. Ok, venga, dale. Va. Francisco Jorge Alfonso Stanley Albaitero nació en la colonia Roma del Distrito Federal el 3 de julio de 1942. Durante su juventud estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue compañero de generación de César Costa. ¿Papá soltero? Oye, tenía que tener una carrera para mantener a la familia. Obviamente, ¿cómo mantienes en esta ciudad a 3 niños? Sí, o sea, César Costa... ¿Y Paco son de la UNAM? Sí, señor. O sea, llegaron a estar fajando en las islas y comían taco de canasta, güey. Aparentemente. Ok, o sea, pero César Costa es más grande que Paco, ¿no? Pues ahí eran compañeros de generación. Pues más vivos, sí. Sí, o sea, vivos es mucho más grande que Paco. Órale, qué cagado, no lo sabía. Trabajó primero como profesor de secundaria dando clases de literatura. Además, cursó especialidades en psicología, mercadotecnia y publicidad. Y tiempo después obtuvo una maestría en licenciatura clásica española, además de ser miembro activo del Partido Revolucionario Institucional. Tuvo 2 matrimonios,
Con el primero tuvo a su primer hijo, Francisco Stanley. Con el segundo matrimonio tuvo dos hijos, Leslie y Francisco Stanley. Era un señor muy creativo, súper creativo. Nada egocéntrico, nada egocéntrico. Y además tuvo otro hijo en una relación extramarital a quien nombró Paul Stanley, quien es conocido como el güey de la estrellita de Kiss. ¿No? Los que les gusta Kiss deben tener ese chiste, los demás, perdón, pero el de Kiss se llama Paul Stanley. Y es el de la estrellita y nadie lo conoce. Una no, persona se va no a es el que traía la lengua más larga, ¿no? No, ese, no, ese era Gene Simmons. Ajá. Ese era Gene Simmons. Sí, sí. Paul Stanley era el chiste que no funcionó de Badía. Me quedó claro. ¿Y el gatito cuál era? Hay un Kiss que es gatito. Era, ¿no?, el baterista, nomás me acuerdo de su nombre. Nadie se acuerda de los bateristas, ¿no? Ajá, nadie. No me acuerdo si es Ace o es el otro que nadie se acuerda. No, Ace era el. Estoy hablando demasiado de Kiss. No. O sea, estás regresando a cuando tenías 20. Y nunca me gustó Kiss, pero regresemos. La carrera de Paco en el entretenimiento comenzó en 1969 como narrador de radionovelas y radioteatros en la estación XEX, lo que eventualmente lo llevaría a trabajar en la televisión. Fue contratado por Televisa para el Canal 4 en el programa Nuestra Gente, después de participar varios años en programas tales como Alegrías de Melodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora, no sé por qué Paco estaba en un programa que se llama La Mujer Ahora, pero eran otros tiempos, y El Club del Hogar, al lado de Francisco Madaleno Fuentes, que era su compa. En 1985 fue... Hay demasiados Franciscos en esta historia. Sí. Eran otros tiempos. En 1985 fue anfitrión del programa La Carabina de Ambrosio. En el 88, presentador de la sección de espectáculos del canal de noticias Eco. En el 91 le ofrecieron la conducción de Ándale, junto con Arlette Garibay y Benito Castro. En el 99 condujo Llévatelo, con Gabriela Rufo. Y en el 95, Pácatelas. Está padre la progresión de Ándale, Llévatelo, Pácatelas. Hay todo un código Da Vinci, ¿no? Detrás de estos programas. O sea, todo eso está muy cabrón. Ahora, lo que sí me acuerdo es que en La Carabina de Ambrosio, él conducía Mercado de Lágrimas, que seguro lo contrataron. Sí, era Mercado de Lágrimas, ¿no? Que seguro lo contrataron por hacer lo que tú decías de las radionovelas. Y dice, oye, en Mercado de Lágrimas, porque tenía una voz... Tenía muy buena voz. Sí, tenía muy siempre buena los voz. Papadones como que tenemos la voz así. Sí, pues retumba, ¿no? Así como... Como que retumba, güey. Pues. Sí, sí, como sí. Que retumba. Y es en Pácatelas donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro. Además de incursionar en el teatro interpretando el papel de Don Juan Tenorio, versión cómica, en sus programas, el principal talento de Paco era el poder de hacer mucho con absolutamente nada. Es lo que decías, ¿no? Que se pasaba 15 minutos con el público hablando de lo que fuera y lo hacía. Sí. Tenía la habilidad de hacer un programa de varias horas que se trataba de absolutamente nada y hacía que tuviera contenido. Sí. Y la mejor manera de lograr esto era con su segundo talento más impresionante. Su humor basado en poner en ridículo a quien se le pusiera enfrente. Sí. El público, las edecanes, que no podían faltar en sus programas, obviamente. Hasta todo el equipo de producción. Nadie estaba a salvo del bullying y cague de Paco. Pero su habilidad más impresionante, sin duda alguna, eran sus incesantes humillaciones a sus comparsas o patiños. El más famoso de todos los que sufrían este bullying, bueno, ya, siendo wey, ¿qué traes? Mario Besares. Oye, sí. Cojo Feliz me va a matar, ya lo sé. La Hora Feliz con el Cojo Feliz y Paco Stanley. Ok. Será un buen crossover, ahí te prestamos una ouija para que lo hagan. Y si algo vamos a aprender de esta historia es que el bullying de los patiños tiene ráfagas de consecuencias. El formato de sus programas era repetitivo y objetivamente sin mucho contenido, pero la gente lo amaba. A pesar de usar la misma broma y rutina una y otra vez, día con día, esto se transformó en un tipo de mantra para las masas. ¿Cómo olvidar el ris-cris-cris-cris-cris-cris, su ándale, el grito de guerra de hay o no hay, o la inmortal frase una tras otra? Una tras otra, ya. ¿No? Y las canciones, ¿vas a hablar de eso también? Sí, 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 señor. Mantras que siguen siendo parte del caló mexicano aún en estos días. Y Paco supo explotar esto al máximo. Sus discos de poemas se vendían por millares y hasta incursionó en el mundo de la música con el tema del gallinazo. Que era el baile, para todos los millennials y que no les tocó esta cosa, era el baile que hacían con una canción que se llama El Gallinero. Para los dichosos,
que nunca han escuchado, El Gallinero es una composición de la banda de música italiana electrónica de los 90s, de las más representativas del movimiento de grupos de música electrónica italiana con letras en español. Okay. Sí, señores. Hay un movimiento sí, de eso. Sí, señores. Okay. Yo investigo a fondo. Con éxitos como La Música Tremenda, Orgásmico, Mama Sutra, Chupa Chupa y su ópera prima El Gallinero, la cual es una canción que mezcla música house con acid tech house, drum and beat y un coro hecho con los sonidos guturales de una gallina mecatrónica. Siendo violentada por un granjero que no abusa de la gallina por gusto, sino porque está solo desde que su esposa Marta falleció. ¿A que no te esperabas una tesis del gallinero? No. O sea, fíjate, es muy interesante. Y damas y caballeros, es lo mejor que he investigado en mi vida. Solo sí. De Paco Stanley era el pretexto para investigar de dónde viene el gallinazo. Sí. Muchas gracias por haber... Y si hablamos del movimiento de música house beat... Italiana con letra en español. A la verga. O sea, ¿y de verdad es cierto de lo de la Marta? No, lo de Marta es lo que yo asumo. Yo dije, no es mames, este güey sí se pasó con la gallina. Es muy difícil para mí creer que la gallina era violentada con violencia. Creo que era con amor. Pues ¿cómo va a ser violentada sin violencia? Sí, violentada sin por violencia. Por definición, es... No, violentada con violencia está cabrón, güey. Sí, era difícil creer. Pero, ok, está muy bien, está muy interesante. Pero Paco no popularizó sus mantras solo. El gallinazo, por ejemplo, no se hubiera convertido en el himno de una generación sin el baile que lo acompañaba. Y que fue popularizado por Mario Rodríguez, el no tengo página de Wikipedia Besares. ¿Verdad, Mario? No tiene página no de Wikipedia. Tiene página. Güey, o sea, si tienes un video con más de 60 millones de reproducciones, debes tener una página de Wikipedia, güey. No tiene página. Todos nos acordamos cuando a Mario se le cayó la bolsita de coca, cabrón. Claro. Y si no se acuerdan, búsquenlo. Todos nos acordamos. Güey, yo puedo decirlo y en este momento voy a... pues decir mi vejez, pero yo lo vi en vivo, cabrón. ¿Tuviste pasar eso en vivo? Sí, yo estaba en mi casa, estaba comiendo mi sopita de letras porque mi mamá me hacía sopita de letras. Y de repente yo vi cuando se le cayó algo y le dije a mi mamá, mamá, ¿qué se le cayó? Y mi mamá me dijo, mi hijo, su Kleenex. Y yo dije, bueno, sí, porque ¿con qué se secaba el sudor? Y ya después me di cuenta que en mi inocencia no había notado que era una bolsa de coca, cabrón. Una bolsota de coca, cabrón. Sí, era un gramito, por lo menos. Sí. Pues Besares nació en Sanantepec, Oaxaca. Se mudó a los 10 años a la Ciudad de México. Su padre muere de complicaciones a causa de un accidente automovilístico cuando él tenía 14 años, dejando solo a sus 4 hermanos y su madre y forzando a Mario a dejar la escuela y trabajar para ayudar a mantener a la familia. En 1977, incursionó en el teatro haciendo la obra Vaselina, donde se mostró ser un excelente y talentoso bailarín. Sí, se veía que en se el gallinazo. En el gallinazo. Sí, en el gallinazo y se estaba. Los genes. Sí, o sea, yo no podría hacerlo. O sea, Barístico tampoco. O sea. El pavo realazo, ¿no? El pavo realazo sería en mi caso. Y es ahí donde María Antonieta de las Nieves lo descubre. La Chilindrina. Sí, señores, sí. Otra de las tantas cosas buenas que hizo la Chilindrina. En su lista interminable. Sí, no. De... Ella sí tiene Wikipedia, ¿no? Sí, tiene sí, ella sí tiene Wikipedia. Sí, debe mínimo. Ser. Sí tiene, pero muchas dicen se necesita fuente, ¿no? Ok. Y lo invita a hacer su show en los desayunos del Continental, que se llamaban Los Desayunos con la Chilindrina. Qué original. Güey, tengo que hacer eso, güey. Los desayunos con el tío Robert, güey. O sea, así. Vean al tío Robert acabando con el buffet, güey. Así, ¿no? A ver, 300 varos por ver eso, güey. Van a pagar 300 pesos, pero no les va a alcanzar el sí, buffet a ustedes. No incluye el buffet. Sí, les guardé la fruta, chavos. Toda la papaya quedó para ustedes así. Ok, cabrón, ok. Venga, dale. Durante un tour de una obra en Monterrey, conoce a Brenda Yamilé Jiménez Loya. Problemas. Miss Nuevo León, 1989, y después de rechazar a Mario 5 veces, este le dijo, y cito, no, tú vas a ser la madre de mis hijos. Oh, wow.
Y al final no cumplió. Porque pareciera ser... ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero en estos tiempos, como esto no era considerado acoso en los 80s, se casaron 6 meses después. La amistad que pasaría a la notoriedad de Paco y Mario comenzó cuando se conocieron en el programa de concursos Llévatelo. Era una producción... Llegó la esposa de Mario. Así, llévatelo, güey. Llévatelo, Paco. Que era una producción de Paco Stanley y Enrique Segoviano, mejor conocido como el director y productor de la serie El Chavo del Ocho y Chespirito, claro que sí. Todos acá conocedores de... No, sí, yo de director. Oh, sí. Ese nombre sí lo reconozco. Sí, conozco a Ernesto Segoviano y ya. Pues, Enrique Segoviano. No, es que el tío conoce al hermano, por eso. Sí. Que hizo cine junto a Nikita Mikhailov y Andrei Tarkovsky, le ayudó a hacer Solaris. Ahí sí ya no supieron qué pedo, ¿verdad? Pues... Paco invitó a Mario a ser parte de su obra de Don Juan Tenorio, versión cómica. Cuando termina la corrida de la obra, Paco invita a Mario de nuevo al programa de Televisa Pácatelas. Y el mundo nunca sería el mismo. Jamás. Paco ponía una canción llamada El Gallinero, a la cual Mario, usando sus virtudes innatas de baile, le agregó una sublime coreografía que consistía en una serie de movimientos espasmódicos que evocan a tiempos más simples, cuando el ser humano usaba el baile para hacer que las vacas pusieran más leche. Y Mario se convirtió en un fenómeno mediático del día a la mañana. O, como decía Paco Stanley, y cito, es que eres un baboso, no puede ser. Okay, yo me perdí porque me quedé pensando en que las vacas pusieran leche. Si bailas bien, cabrón, la ponen. Ah, ok. O sea, yo dije, pensé que las gallinas eran las que ponían leche y... O a lo mejor a tu gallina la ordeñabas los huevos, pero, o sea... Pero está bien, tú eres el experto. Creo que mi mamá me mintió. Ok. Y es así como la misoginia y el bullying de Paco, anudada a lo baboso de Mario, crearon un éxito televisivo. El éxito de Paco y Mario no solo fue en el rubro del entretenimiento, ya que según un reporte de la DEA, que salió en el artículo de los New York Times, Paco Stanley, además de su trabajo como entretenedor, también era cliente y socio comercial de uno de los narcotraficantes más notorios de México. El señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes. Para los que no sepan, Amado Carrillo, si vieron Narcos México, es el guapo alto que habla así, cabrones, y vuela aviones. Ese era Amado Carrillo. Mejor conocido por apoderarse del cartel de Juárez. Y, además de todo esto, fue justamente en Pácatelas que se dio uno de los momentos más memorables en televisión en vivo. La bolsita de coca. La bolsita de coca. Marcado generaciones. Durante un gallinazo, eso especialmente. Exacto. Todo sucedió cuando durante un gallinazo. 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 Tenía que pasar. Wow, eso también lo vi en vivo, qué chingón. Oye, fueron casi 12 minutos sin error. Sí, sí, sí. Iba bien. Paco incita a Besares a hacer el gallinazo y en uno de esos momentos cae una bolsa, que obviamente era una bolsa de cocaína, y la ignoran totalmente. ¿No eran Kleenex? Curiosamente, como después en entrevistas, Besares asegura que eran Kleenex y 2 teléfonos. Que si se acuerdan, en esos tiempos, los teléfonos... Estaban de este tamaño del sirio, güey. Estaban no. Del tamaño de la bolsa Badía. De coca. Antes cuando te decía, te dejo mi teléfono, dabas una hojita con tu teléfono. Entonces a lo mejor eran 2 teléfonos. Oh. Ok. Bendito Dios, estoy aquí para ti, Badía. Sí, Kleenex y 2 teléfonos. Sí, necesitaba apoyo para corregir lo que yo no puedo corregir. Muchas gracias. Sí, Badía. Ahí vemos que mintió porque los teléfonos eran de este tamaño. ¡Cachu, bitch! Y la regaste. Está bien, empírico, muy bien.
empírico. A razón de una broma que Paco le hizo al presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Yan, donde según Paco, lo que pasó es que le presentó una señora muy fea a Azcárraga en la entrada de los estudios como si fuera su esposa. El presidente de Televisa la saludó, desconcertado pero con mucho respeto, pero luego se dio cuenta que todo era una broma estilo punk y se molestó mucho y lo corrió de Televisa, güey. Esa es la historia oficial de por qué lo corrieron de Televisa. No, o sea, qué feo que la historia oficial sea, es que me presentaste una vieja bien fea y te voy a correr por eso, güey. Sí, eso... Eso es lo más misógino que he escuchado jamás, güey, o sea... A ver, pendejos, o sea... Es que te tapas los oídos cuando hablas, ¿verdad? Sí, sí. No, a ver, es que te presento una vieja fea, o sea, ¿sabes a cuántos güeyes? Como una broma, o sea, que lleguen y te digan, mira, ven, vamos a hacerle una broma a esta persona, llega la muchacha y luego le dicen, mira, mi vieja está bien fea, obviamente te sientes mal, ¿no? Como mujer. ¿Como mujer? Dicen, la mujer fea, ah, bueno, claro, la mujer sí. Que se... Olvídalo, está bien, este... Sí. ¿Sabes cuánta gente hubiera corrido a mis novias de su trabajo, güey, así de, no? No es cierto, nadie, soy precioso. Nadie, sí. Soy precioso. Oye, pero no sé si lo explicas después, pero yo no creo eso porque se fue a Azteca. Claro, esto tiene yo que creo ver. Que Azcárraga más bien dijo, yo lo corrí, pero realmente... Hipotéticamente creo que lo que podemos asumir es que la DEA lo está investigando, son drogas, manejaba las drogas, ahorita vamos a ver en Televisa, se va a Azteca y ahí hay todo un conflicto de intereses. Qué bueno se está poniendo. Pero es algo que está entre lenguas y pues vamos a inferirlo. Y no se sabe exactamente por qué Televisa decidió terminar con más de 25 años de trabajo y un programa exitoso, pero así fue. Y es entonces cuando Stanley contacta a Jorge, tampoco tengo pinche Wikipedia, Gil, quien se desempeñaba como reportero de espectáculos y redactor de noticieros en Televisa. Él es el que convence a Paco de irse con la competencia TV Azteca. Y es así como comienza el nuevo programa de Paco, una tras otra, junto con Mario Besares y Jorge Gil. Y es exactamente lo mismo que Pácatelas. Igualito, misma fórmula, mismo todo. O sea, tenemos 20 años de lo mismo. El 9 de diciembre de 1998, el día que tenían que grabar el primer episodio, pasó algo muy peculiar. Dos tipos se le acercan al carro cuando van en camino al estudio, lo amagan con armas de fuego, golpean a Stanley en las costillas, a Mario en la cara y luego los dejan ir sin robarles nada. En retrospectiva, se sabe ahora que esa no fue la primera amenaza de este tipo que conoció Paco. Las gaoneras, cuando fue asaltado, perdón, en las gaoneras, fue asaltado por un solitario criminal quien lo despojó de su costoso reloj. A veces dicen que es Patek Philippe, otros dicen que es Rolex. No hay forma de saber, pero era un reloj caro. Y era importante saberlo, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, sí. Pero le quitan el reloj y mientras lo seguían teniendo encañonado, le informan que esto, que habían sido enviados por el capo Luis Ignacio Amezcua a mandarle un mensaje. O pagaba la deuda o lo mataban. Entonces, saliendo de Televisa, empiezan a pasar esta serie de cosas entrando a Azteca. Sabemos que aquí ya las cosas están poniendo tensas. La razón de estas amenazas ya las conocía toda la farándula. Pero para el resto del país, la revelación de que Paco no era exactamente quien creíamos que era, vinieron después de su asesinato. Cuando Jesús Blanco Ornelas escribió en su columna, y cito, que el motivo de las amenazas y la subsecuente ejecución de Stanley era porque estaba asociado al cartel de los Carrillo Fuentes. ¿Usted no lo mataron por sus poesías, entonces? Porque mi mamá tenía varios discos de sus poesías, estaban... La neta no estaban tan y lo querías matar. Ajá. Yo lo hubiera matado porque sí cagaba cuando decía ¡qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero! ¡Si mí me muero! ¡Jamás me podré olvidar! ¡No mames! ¡Qué puto sueño acabo de cumplir ahorita, güey! Se me van a salir las lágrimas, güey. Se especula que en los últimos años el conductor se había convertido en un estorbo para el cartel de los Arellano Félix, quienes tenían dominada la plaza de la Ciudad de México. Incluso en el boletín de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con fecha del 27 de agosto de 1999, se establece que existía una estrecha relación entre Amado Carrillo y Paco Stanley, quien al parecer, aparte, lo recibía en sus oficinas ubicadas en la colonia Roma. Y era Paco el principal proveedor de cocaína al menudeo y
metanfetaminas a todo el medio artístico. ¡Molis! Ajá. O sea, no era nada más una bolsita. No, eran no. varias. No. Esa es la que se le olvidó en el saco. Como sí. cuando te encuentras 20 pesos en el saco. Así. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cocaína! ¡Qué chingón, güey! Hay un gramo de cocaína en mi saco. ¿Qué no traía? Ok. Mucho se adujo que era él quien controlaba el tráfico de esta droga en Televisa y que había llegado a Azteca a hacer lo mismo. Y hay un incidente que creo que todos recordamos, que fue la parte de cuando cayó la cocaína, y nos damos cuenta que tal vez todas estas conjeturas no son conjeturas, ¿no? O sea, que sí es neta. Que perdón. No es... Quise decir... O sea, que al chile sí. O sea, que... Refiriéndome a cuando hace el gallinazo, se le cae la bolsa de cocaína y todos nos dimos cuenta que le sobraban 20 pesos en el saco. O sea, de gallinazo pasamos a pericazo, básicamente. ¡Pericazo! Ah, de hecho, me mataron una broma, pero ahí va a salir de todas maneras. Mira, no es la primera vez. Estaba obvia, estaba obvia. No necesitas ayuda para matar chistes. No te... Pero la tensión no solo estaba sucediendo detrás de las cámaras. Dentro del programa, las cosas estaban poco a poco deshilándose entre él y Besares. Es notorio en los episodios un claro desdén de parte de Mayito, que así le decían a Besares, con el constante abuso que recibía de Paco. Pero de todos los abusos que recibía Mayito como campeón, simplemente sonriendo y continuando con el show, como un profesional que a final de cuentas sí era, hay una instancia que es memorable. En un artículo del New York Times, donde analizan el caso del asesinato y las posibles razones por las cuales está involucrado Besares, fue una vez que llevó a su hijo pequeño a la filmación, que era el cumpleaños de Paco. El bebé tenía la peculiar característica de que se parecía un chingo a Paco Stanley. Además, Paco era conocido por ser mujeriego y acosador. Incluso en un libro y en una entrevista de Brenda Besares, la esposa de Mario, confirmó que Paco le pidió que dejara a su esposo y que tuvo varios acercamientos sexuales hacia ella, pero según ella, nunca pasó nada. Bueno, o sea, sí. No. Se acercó mucho, pero sí. No pasó nada. No pasó nada. Le aventó el semen desde lejos hacia la hora. ¡Ay, la tiene! ¡Pácatelas! 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 Justo venías fértil, así de... No, y te voy a decir una cosa. Había una broma, no sé si eso lo mencionas, había una broma muy recurrente. Paco volteaba a Mayito hacia la cámara, él se pone atrás de él y le decía, mándale saludos a tu esposa. Y Mayo hacía, hola Brenda, mi amor, ¿cómo estás? Y Paco desde atrás empezaba. ¿Ya ven lo que les digo? A sabrosearse. Empezaba a sabrosear y volteaba a Mayito y Paco así. ¿Qué pasó, Mayito? ¿Qué estabas haciendo? Ah, estaba hablando con mi mujer, señor. Y empezaba, oye Brenda, mi amor. Y empezaba Paco. Es un chiste recurrente de él chingando a Mayito. El bullying está bien cabrón. Sí, pero con su esposa, güey. O sea, sí buleaban al hecho de la esposa. Y todo lo que cruzaba esa línea. Y yo también me acuerdo de que de repente dijimos, ¿qué pedo? Se parece demasiado a Paco el niño. No solo eso. Porque lo que sí pasó en este momento, en la televisión frente a todo México, en el episodio del 11 de febrero, que era el cumpleaños de Paco, abre el programa con el hijo de Besares en sus brazos y comenzó a preguntar al público que, y cito, ¿en serio a quién se parece más? Con Mayito a un lado. Y empezó a comparar los ojos azules del niño con los de él, porque Mario no tiene ojos azules ni la esposa. Y además le dijo a Besares que si se acordaba de esa vez que se fue de vacaciones. Todo esto con el niño en los brazos. Era un genio ese cabrón. O sea, discúlpenme, pero ese güey era la verga. Luego, el niño comenzó a decir papá, empezó a decir papá, y Paco le contestó, aquí estoy. Güey. Y para agregar insulto a la herida, agarró a la esposa de Mario que estaba ahí y comenzó a bailar con ella y luego quitaba a Mario y no lo dejaba bailar con la esposa. Y el hijo. Los guardaespaldas incluso
de Paco Stanley testificaron que ese día Pesares estaba fúrico. ¿Por qué? Nunca lo habían visto tan emputado. ¿Pero por qué se enojó? No entiendo. ¿Se le cayó otra bolsita o cómo? ¿Por qué estaba enojado? ¿Perdió otros dos teléfonos? ¿O qué? Que sí da coraje, güey, cuando se te pierde un teléfono. Y dices, yo aquí dejé un teléfono, no mames. No era basura, pendejos, era un teléfono importante. Sí, sí, da coraje. Ahora, ¿cómo me acuerdo? Está mi dentista, güey. No, el mames. Intenso odio creciendo dentro de Besares se unió a la molestia de Luis Ignacio Amezcua Contreras, quien controlaba el imperio de cocaína y metanfetaminas en la Ciudad de México. Y que además, en 1996, le había prestado a Stanley $65,000 para que formara la productora Producciones ST, en la cual Besares era apoderado general, y que se sospechaba que era utilizada por Amezcua para el lavado de dinero. Dinero que Paco debía. Y es por estos factores que las autoridades dieron a conocer que varios informantes testificaron que el 22 de abril de 1999, Luis Amezcua llamó a una junta en una celda para planear el asesinato de Paco Stanley. Y vaya que planearon. Sabían que Paco estaba en alerta después de muchas amenazas, las que les conté ahorita, y que había contratado a dos guardaespaldas. Y los tres habían sacado permisos para portar armas. Así que además de estudiar la rutina de Paco, consiguieron a alguien de su círculo íntimo para ayudarles a cometer el crimen. Según las acusaciones de la fiscalía, el cártel de Amezcua se acercó a Besares con una oferta que no podía rechazar. Vamos a chingarnos al que te se coge a tu esposa, básicamente, sí. O sea, es obvio. Sí. Oye, Mañito, ¿quieres? Sí, sí quiero. Sí. Pero está culero que te digan, güey, ¿quieres que matemos al padre de tu hijo? Dice, ay, pobre de mi hijo, güey. No sean culeros, güey, es el papá de mi hijo, güey. O sea. A cambio de ayudarles a preparar una emboscada contra Stanley, le perdonarían la deuda a Besares, porque los dos estaban juntos con esa deuda, y se quedaría con el control de la productora. Y ahora, con todas las piezas del plan en su lugar, se acordó con una fecha y la vida de Paco quedó marcada. Esa fecha fue el 7 de junio de 1999. Paco y Besares comenzaron su programa matutino una tras otra, como siempre, pero algo no estaba bien. Primero Besares llegó tarde al show con una de sus piernas en una férula que porque se había roto el pie en la casa. La noche anterior. Sí, sin explicación. Wow. Ahí está el video. Llega con la férula. ¿Cómo te lo rompiste tirando pata? No, no es cierto, güey. No es cierto. ¿Cómo se puede romper el pie alguien que hacía el gallinazo todos los días, güey? O sea, esos pies eran fuertes, cabrón. Estaban mamados, güey. Deja tú. Lo curioso es que lo ves en el show, que la férula iba a hablar, pero eso no lo detuvo de bailar durante todo el show. Estuvo baile y baile. Si te rompes, si alguien se ha roto un hueso, no puedes. A lo mejor si menos la noche anterior. Jugó infiltrado, güey. Así como los futbolistas, güey, que los infiltran, güey. Fue un chiste futbolista, no lo entendieron, no importa. Yo tampoco, güey. Poco antes del programa, ya con los micrófonos puestos, uno de los técnicos del show escuchó una conversación entre ambos, donde según el libro de Gil, porque sacó su libro Gil, no tengo Wikipedia, Stanley le dice a Besares que estaba harto de algo de lo que no podía salir. A lo que Besares le contestó, tú bien sabes que estos no perdonan. Esto está pasando el día del incidente. Conforme transcurría el programa, las cosas comenzaban a ponerse más extrañas. Stanley se mostraba preocupado y su ya típica energía positiva no estaba presente. Paco solía leer llamadas que llegaban al programa, sin importar quién o cuál fuera el tema. Pero a las 8:52 de la mañana, visiblemente se mostró incómodo con la primera llamada que iba a leer. La saca y la pone abajo del montón y en eso dice, ahí me voy, y se fue al camerino dejando a Besares a cargo del show. Besares. Te la ganaron, Lolo, te la ganaron. Yo la iba a dejar ir, yo la iba a dejar ir porque dije, mira... Es que estaba en lo bueno, güey. Sí, sí, sí. Mandó a Mañito a abrir unos bazares ahí en la... para juntar lana para pagar la deuda. Sí, le dijo, sí, sí, sí. Te conocí en un bazar un sábado al mediodía, le dije. Después de unos 10 minutos, Paco regresa al programa y ahora sí se mostraba demacrado y notablemente nervioso. No traía puesto su saco y sudaba profusamente. ¿Pero cuál saco? Es que Badía es muy malo para los arbures. Si ese no lo cachaba, no va a cachar nada nunca. Entonces...
cachado. Ahí ya te diste solo, entonces. Ahí sí ni cómo ayudarte, güey. Además, su bullying a Besares se tornó violento y el programa se comenzó a sentir tenso. Golpeaba a Besares más seguido, más fuerte de lo normal, utilizaba insultos mucho más culeros, incluso le llegó a dar una cachetada y en un punto le escupió en la cara. Y todo esto en vivo. La gente lo estaba viendo. Sí, se nota cómo están casi se quieren agarrar a putazos. ¿Tú te acuerdas de ese show de tratamiento con vivo o nomás no, la cocaína? Te voy a decir, ese programa no lo vi. No, y me acuerdo perfectamente, ahorita les cuento. Estabas en la papelería. Estaba en una papelería. No, ahorita les cuento. Sí, va a haber tiempo después para que cuente cosas. ¿Eh? Ahorita. Terminando su programa, se fue para hacer una aparición en Consejo de Mujer. Donde. Sí. Donde, igual que en su programa, a pesar de intentar ser profesional y actuar como si todo estuviera bien, se podía notar en su cara y postura que algo lo tenía muy preocupado. Lo ves otra vez sin saco, está volteando para arriba. Está como alguien que le acaban de decir que lo van a matar. ¿Ah, sí? Sí, vean los videos, están en YouTube, ahí lo ponemos en los show notes. Es notorio lo que le estaba pasando a Paco. Poco después de las 11 de la mañana... A ver, déjame probar, Lolo. Te voy a matar. Mira, si trajera un saco, me lo quitaba ahorita. Pero, a ver si así de nervioso. ¿Gallina mecatrónica? ¿No? ¿No te mueves? Gallina mecatrónica. Poco después de las 11 de la mañana, Paco, Besares y Gil se subieron a la camioneta para ir a almorzar al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en el anillo periférico. ¿Lo ubican varios de aquí, al parecer? Sí. Eran acompañados... ¿Tienes una historia del charco? Dime que tienes una historia del charco. No tengo una historia del charco de las ranas, pero tengo una historia en periférico. ¿Qué te pasó en el periférico? No me pasó nada en el periférico, güey. No. Eran acompañados por el chofer de Paco, Jorge García Escandón, y Enrique Tamayo, su escolta. José Luis Rosendo Martínez, el asistente de Mario, también iba en el viaje. En ese momento, Besares recibe una llamada y dice, y cito, vamos a darnos un charcazo, refiriéndose a que iban a ir al charco. Dato que levantó sospechas después de los hechos. Besares y su esposa dicen que era una llamada entre ellos dos, pero las autoridades piensan que quizás ese fue el primer momento en que Besares delató el lugar donde iba a estar Paco. Sí, porque eso es lo que se piensa, ¿no? Que Mario les dijo, ahí vamos a estar, y lleguen ustedes, yo me voy al baño y ahí salgo cuando termine, ¿no? Eso es lo que se cree, hasta donde yo sé. Te estoy rompiendo el corazón, ¿eh? No, pero los es que está raro, o sea, está raro porque vamos a darnos un charcazo y toda la planeación de cómo lo iban a hacer, o sea... Ah, es que falta una parte. Venga. Oh, yes. Es que se pone bien bueno, sí. ¿No? Ay, ¿puedo ir al baño? No, a ver... Que aquí me pega el vapor y... Okay. A ver, venga. Ya en el restaurante, Mario Besares, Paco Stanley y Jorge Gil tomaron una mesa. Mientras que Enrique Gabriel Tamayo, José Luis Rosendi y Jorge García Escandón se sentaron en otra mesa. Terminando su merienda y unas chelas, Besares recibe una llamada en su celular, la cual recibe retirándose de todos para tener privacidad. Cuando cuelga... Regresa a la mesa, se lleva inmediatamente las manos a la panza y dice a todos, me di un torzón, de seguro fueron los huevos estrellados con chilaquiles, que es lo que desayunó, y tengo que ir a cagar. Ok, en eso no mintió, si había comido huevos con chilaquiles. Sí. Ahora, en su defensa, cuando yo como huevos con chilaquiles... Pues soy muy feliz, la neta. O sea, sí digo, no mames, soy desayuno de huevos con chilaquiles. Güey, esas cosas, ¿quién chingados se enferma con huevos? Pero mira, es lo más puro de... Pero esto me remite a los desayunos con la chilindrina. Le envió indigestión su presencia ahí. Sí, o sea, es que todo es cíclico, güey, porque era los desayunos con la chilindrina, como que dijo Mario, ay, me estoy acordando de cuando trabajaba con ella... Y cuando comía huevos con chilaquiles, le dio el torzón, le dio el todo. Pues está muy obvio, ¿no? Ahí deberían haber entrevistado a la chilindrina.
¿Sabes que no nos regresó la llamada? Sí, lo intentamos, pero... Pinche chilindre. Así es luego. Sí, anda muy subida. Sí. Pero ahí te va. Venga. Gil, quien había comido lo mismo... esa mañana le contesta en su libro que él no se enfermó de ni madre y que los chilaquiles estaban a toda madre. Entonces, I got you, bitch. De parte de Gil. Sí. Okay. Mario fue seguido al baño por Paco. Lo que hablaron ahí dentro, solo ellos dos saben. Lo único que testificó Besares es que Paco le dijo, te espero afuera. Stanley subió enfrente en la camioneta. Jorge García estaba al volante y Gil se subió atrás. En lo que esperaban que saliera Besares, tres sicarios cruzan un paso peatonal del periférico, vestidos de traje y cargando ametralladoras. Asumo que eso es común aquí en la Ciudad de México. Sí. Sí, porque allá en, allá eso en Juárez. Y cocaína en el allá saco. Traen sombrero. Allá en Juárez traen sombrero y botas, aquí traen traje. Sí. Y una torta de tamal. La usan de también. Silenciador, ¿no? Le ponen la guajolota. Igual puedes, sí. Puedes tener tu ametralladora en medio de un bolillo y es normal. O sea, es el DF, o sea. Sí, sí, no. Eso es muy normal, güey. Sí. Ay, güey. Ay, güey, perdón. Rodearon la camioneta y dispararon 20 balazos al automóvil y 4 balazos directo a la cabeza de Stanley. Esos iban dirigidos. ¿Sabes? Iban por él, ¿no? Sí, rafaguearon, pero esos... ¿Tú crees? Vamos a esperar ¿qué dice el perito? El torzón de Besares había resultado ser una bendición divina que lo salvó del atentado. Pero ese no fue el único. Es una bendición que sí era suya, a pesar de... No como la otra. Sí. Ahora, ¿habría ido que ver, o sea, los peritos a buscar la caca de Besares para ver si era cierto, güey? Porque si no había caca, estaba mintiendo, güey. Y necesitaba ver la forma, qué tan densa sí, estaba. Porque o sea, sacar 60 bolsas de cacas y decir, ya hicimos el estudio de ADN, ninguna es tuya, puto. Tú pusiste a Paco, güey. La caca de Paco. Sí es ahí en mi cabeza, cabrón. ¿Te acuerdas, o sea, cuando te fuiste de vacaciones, Paco vino y cagó aquí? Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Sí es ahí periférico. Sí es ahí periférico. Multimedios. Pero ese no fue el único milagro que ocurrió ese día. Como les había mencionado, Paco había tramitado permisos para portar armas y tenía 2 escoltas. Pero semanas antes del atentado... Besares convenció a Stanley de que desarmara sus escoltas y que además se quedara solo con uno de ellos y que mandara al otro a cuidar a su hijo. Qué bonita coincidencia, ¿no? Los sicarios... ¿Pero al hijo cuál? Al de Besares, así, güey, cuida a mi hijo, güey, que es tuyo, o sea... No le vayan a hacer algo. Es que tiene bien bonitos los ojos. Ok. Los sicarios se retiraron calmadamente... De la misma manera como llegaron, donde cruzaron el puente peatonal, se subieron a una camioneta y huyeron calmadamente. Jorge García... ¿Me vas a contar algo de la camioneta? No, estoy impactado. Jorge García, al no escuchar más disparos, se arranca por la periférico y se detiene unos metros después que se le pasa el shock. Donde la policía lo alcanza, revisan a Paco y se dan cuenta que ya no hay nada que hacer. Y ahí es donde el chofer, que aparte fue el asistente Paco de toda la vida, por primera vez le pega que acaban pero de no matar lo, o sea, a Paco. No lo pudieron salvar de los 4 balazos en la cabeza. No. Qué mala suerte. Es que wey. México no es de primer mundo, bro. Nos falta tecnología. No tenemos pincitas para las cejas para sacar las balas y sí, ¿no? Con un popote, ¿no? Ya no, en este año ya no. Hubiera sido imposible en estos años. Güey, qué fuerte, o sea. Bueno, sigue, estamos. Jorge Gil se llevó 2 de los 6 disparos que le dispararon. Uno de ellos fue uno que atravesó la cabeza de Stanley y le dio en la pierna. Pues ¿dónde traía la cabeza de Stanley? A ver. ¿Qué estaba haciendo Jorge, güey? O sea. Además de Stanley, en el ataque también falleció, irónicamente, un vendedor de seguros de vida, güey. Asegura eso, puto. Así. No mames. Perdona a la familia, si hay toda familia sí, de vendedores de perros. Perdón. Que es irónico. Y una de las ranas del charco. O sea. Así quedó. Así.
Giriberto, una de las fundadoras. Sí, de las fundadoras, sí. Y su hermano así, no mames, por fin hemos triunfado con nuestra taquería, cabrón. Y lo más curioso es que Jorge Gil le da un beso y descubre que en realidad era un príncipe. ¡Pero ya estaba muerto! ¡Qué mala pata! No. Al día siguiente del asesinato, la entonces procuradora de justicia del Distrito Federal anuncia sus ejes de indagatoria. Y cito, la dependencia anuncia que aplicó pruebas toxicológicas a Besares y el cuerpo de Stanley. Ambos dieron positivo al consumo de cocaína. Oye, Stanley se murió por una sobredosis de plomo. ¿No? Y yo me acuerdo mucho que al día siguiente la nota en la prensa fue, y me acuerdo letra por letra, y cito. ¡Ay! Sí se siente vergas, güey. Se abren signos de admiración. ¡Ay, güey! Era Coco. ¡Oh! No, Celis. Ojalá hubiera comprado ese día el periódico. Ahorita lo tendría enmarcado arriba de mi cama. Para que vieja que me está cogiendo lo viera así de, no mames, ¿qué es eso? Pero sí me hubiera gustado tenerlo. Ahora déjame decirte otra cosa. ¿Alguna vez con... O sea, yo trabajé con un comediante muy famoso de Televisa. Bueno, he trabajado con varios, pero uno me dijo, güey, no tienes idea lo que era Paco, cabrón. Una vez me dice, yo estaba chavo y venía con dos de las edecanes del programa. Claro. Y dijo, carnalito, permíteme, voy al camerino a enseñarles estas dos lo que es el amor. Y que así, que estaba casado. Sí, y que así se las metía. O sea, me decía, de a dos, cabrón. De a dos. De a dos se las metía al camerino y papas. O sea, las metía al camerino de a dos y luego se las metía de una por una, ¿no? O sea. Exacto, sí. Se las metía de a dos y después de una por una, porque de a dos no se puede. O sea, a menos que. Bueno, no. Bueno, no, hasta o sea, Paco Stanley tiene límites, ¿no? Sí, era muy cabrón, güey. Era. Sí, era muy cabrón. Sí, era muy cabrón. Venga. No de la mejor manera, pero... Sí, sí, sí. Pues ambos dan positivo al consumo de cocaína y se informa que Stanley portaba una credencial que lo acreditaba como funcionario de la Secretaría de Gobernación, la cual lo autorizaba para portar armas de fuego, lo cual después la Procuraduría dijo, la cagamos, se lo dimos para que pudiera tener una pistola porque es lo que quería, pero era totalmente ilegal lo que hicimos y no pasó nada, obviamente, porque México... Además de que encontraron medio gramo de cocaína y un molino para triturar la misma dentro de la camioneta de Stanley. Y dos teléfonos apuntados en papelitos. Es que, fíjate, si no hubiera perdido esos teléfonos, güey, hubiera hablado y hubiera dicho, oigan, qué pedo, me quieren matar, güey. Vengan rápido. Pero pierde esos teléfonos el día del gallinazo y ahí es donde y ahí todo, es donde vale madre todo. Donde valió madre todo. Y estamos aquí. Oye, pero otra cosa, ¿hay molinito para...? Aparentemente lo... O sea, es así, güey, así, le pones tu piedrita y... Alguien lo describe que era verde color jade, güey. El molinito clásico de Paco Stanley. Eso ya es de mucha alcurnia, Lolo, o sea, ya... es de dinero, es de niveles sí, ya, que en el... Ya picar tu coca en un molinito, güey, se me hace una cosa muy bonita, güey. Cocaína artesanal, ya. Artesanal, güey. O sea. Es que a mí me encanta el café, entonces me gusta comprarlo en grano y lo voy a molerlo. Alguien, yo creo, conocedor de coca como Stanley, pedía su coca así y lo la molía a mano. Antes de... Y tú pides cosecha colombiana y él también la pedía, entonces... Ambas colombianas, sí, exacto. Ok, ok. A las pocas semanas del asesinato, se incriminó como autores intelectuales del mismo a Mario Besares, a la edecán Paola Durante, de origen uruguayo. La Procuraduría General de la Justicia basó sus acusaciones en las declaraciones hechas por el entonces cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua, que estaba en la cárcel, pero tenía un cocinero, porque en México... Luis Valencia hizo una llamada desde un teléfono público ubicado dentro del reclusorio, donde confesó que Mario Besares, Paola Durante, Erasmo Pérez, alias El Cholo, y los hermanos Jesús y Luis Amezcua habían planeado el atentado contra Stanley. La Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal anuncia que, y cito, afirmamos que la vinculación de Stanley con el narcotráfico no se limitaba al consumo,
y posesión de cocaína, sino que la dependencia tiene constancia de la estrecha relación personal entre el conductor y el narcotraficante Amado Carrillo. Después de esta declaración, el juez de lo penal, Rafael Guerra Álvarez, dicta auto de formal prisión a todos los involucrados. El caso se cayó cuando en el 2000, durante una audiencia de desahogo, Luis Gabriel Valencia, el cocinero, se queja de haber sido torturado y se retracta de las acusaciones que hizo contra Erasmo Pérez el Cholo, Paola Durante y Mario Besares. A pesar de que en abril de ese año la Procuraduría Capitalina presentó un video grabado el 8 de diciembre de 1999, donde Valencia afirma haber sido torturado por órdenes del director del penal de Perote en Veracruz para que se retractara de todo lo que había dicho, el 25 de enero del 2001 el juez de lo penal notifica que no hay prueba con nadie y suelta absolutamente todos. Ok. México. El caso, como siempre en México, fue politizado. Y la ejecución fue utilizada como un arma política en contra del entonces gobierno local de Cuauhtémoc Cárdenas, donde personalidades como Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, pidió la renuncia de Cárdenas. También los actores de esa televisora comenzaron una campaña en sus programas aludiendo a que todo había sido culpa del mal gobierno del PRD. Incluso... Si el PRD nos hubiera dado coca, esto no hubiera pasado, ¿no? Incluso, y esto les va a gustar, María Elena Saldaña. La güereja. Mejor conocida como la güereja. Se hizo famosa porque empezó a exigir que se investigara e incluso está grabada gritando: ¡Cárdenas falló, que renuncie! Ante el evento. Wow. La güereja está cabrona. Sí. Ahora, para la güereja, un gramo de coca es un chingo, ¿no? Sí, se iba a la verga, básicamente. Pero creo que toda la farándula está emputada porque ahora ¿quién les iba a vender la coca? No, exacto, güey. Todas con el torzón así de: ¡no mames! ¡Uy, güey! Investiguen quién fue. No, ¿dónde, fumando, están los, ¿dónde están los sacos de Besares, mi amor? Que tiene una secta. Se hacían gallinazo a ver si a alguien se le caía algo y no funcionaba, güey. Así, a ver, güereja, no, no sale nada. Como una enganga ahí, así, oh, salga la coca. Al día de hoy, aún no se esclarece quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales. El único que fue reivindicado fue el periodista mexicano ya fallecido, Jesús Blancornelas, quien además de haber sido el primero que publicó la conexión entre Stanley y el narcotráfico, también nombró en esa misma columna a Luis Alberto El Bola Salazar Vega como uno de los responsables de haberle disparado a Paco Stanley. 12 años después del incidente, el 7 de abril de 2011, el ejército difundió una comunicación a nivel nacional en el que informaron que, y cito, como presunto autor de la ejecución de Paco Stanley, fue detenido Luis Alberto Salazar Vega en Tijuana. Demasiado tarde para hacer cualquier otra cosa, pero ya está arrestado. Pero yo quiero saber por qué le decían El Bolas específicamente. A ver, es lo bueno para el boliche, ¿no? Puede ser, puede ser. A lo mejor nomás tenía un huevo. Es que siempre son irónicos los apodos, ¿no? Es como le dices Tacita al que nada más tiene una oreja. Le dices, no sé, Helicóptero al que nada más tiene un brazo y nomás le puede hacer así con una mano. O sea, siempre son irónicos los... Sí. Ok. Crecí en una zona muy extraña en Ciudad Juárez, perdón. Sí. El Cholo ahorita está en investigación por haber secuestrado a una mujer, la cual metió todas las pruebas y sigue haciendo de sus chingaderas. Y mientras tanto, Mario Besares, al salir de la cárcel, se refugió en la religión y se apoyó en su esposa Brenda, quien en una entrevista dijo que mientras... Yo también me apoyaría en ella, la neta. Quien en una entrevista dijo que mientras Besares estaba en la cárcel, intentó dejarlo por alcohólico y porque estaba en la cárcel, pero bueno, no pudo, güey. Sí, ¿cómo lo voy a dejar si ni siquiera está en el mismo lugar que yo? Sí. Sí. Aparte, ¿cómo le iba a dejar? Pues era el padre de su hijo. Después de que la Procuraduría reportara que Besares retiró más de 70 millones de pesos de una cuenta
y que tenía bastantes propiedades por ahí en todos lados que empezó a vender, todo llegó a nada. Mario se fue a vivir a Monterrey, donde se encuentra trabajando como presentador de Acábatelo. Pinches nombres. Sí, es, primero fue Llévatelo, ahora. Ahora Acábatelo. Págatelas, Acábatelo. Acábatelo, ni más ni menos que Multimedios, los que encubren los asesinatos de Cumbres. Así es. Y que además está siendo demandado en este momento por corrupción de menores. Así es. Ya que en su programa, de mucha clase, obviamente, le pidió a un menor de edad que se quitara su ropa interior. Traté de googlear Mario Besares, menor de edad, ropa interior. Me detuve a la mitad. Discúlpenme si no tengo datos del video y todo eso, pero no quiero eso en mi historial de Google. Si alguien, o sea, necrofilia, quiere hacerlo, necrofilia sí, adelante. Pero, sí. Pero Mario Besares, menor de edad. Y ya sacó el celular el tío Robert y vamos a buscar. Llégale, ¿no? Mario Besares, ropa interior, menor de edad. Ok. Ah, ¿verdad? Imágenes. El menor de edad también se parece a Paco. Pero Paco Stanley, a pesar de todo lo que se le inculpó, siempre será recordado por quienes lo conocieron como un hombre de buen corazón, que le pagaba aguinaldos a freelancers, que era un jefe estricto pero justo, y que acosaba a todas las edecanes del programa. Bravo. Por igual, sí, igualdad. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Paco no está muerto. Nah. Está en el féretro aquí en el escenario. Sí. Paco no está muerto, está con Juan Gabriel en una casa pero Juan Gabriel se acaba de morir hace poco, otra vez. Otra vez. No es cierto, pues no creo. No. Una de las cosas que yo quería contarles es que yo fui al velorio de Paco Stanley. ¿Qué? Sí. Lo que les decía es que yo estaba en el cine. Llegaste al funeral que era cabrón, ya se salió del ataúd, métanlo otra vez. No. Estabas en el cine. Yo estaba en el cine. Yo siempre veía, algunas lo platiqué, siempre veía el programa de Paco en las mañanas. Justo ese día yo fui al cine, ya no trabajaba en la papelería donde siempre veía el programa. Fui al cine a la función de las 10:30 de la mañana, cuando salía a las 12:30, lo primero que veo en la sala. Estaba en el Cinépolis Diana, me acuerdo perfectamente. Salgo y veo el listón negro. Y digo, ¿qué pedo? ¿Quién se murió? Y veo que es Paco. Y yo dije, no mames, Paco, güey. Paco, Paquito. Pácatelas. Muy Paco, cabrón. El de la mirada de águila, cabrón. Yo dije, no puede ser. Y en ese momento, fíjate, iba al cine con mi mamá. Perdón, era ese tipo de persona. Y tu mamá gritó, ¡Cardenado, fallaste! Sí, ese no. Estás burlando de mi mamá, pero está bien. Salí. Yo iba al cine con mi mamá a las 10:30 de la mañana. Era ese tipo de persona. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vete a la casa. Para que llores. Tengo... No quiero que me veas llorar, mamá. Tengo una cita con el destino. Y entonces ahí agarré y supuse, fíjate, dije, si es un güey de varo, ¿dónde lo velan? En el DF. En el DF, si es un güey de varo, ¿dónde lo velan? ¿Pero en cuál galloso? ¿Cuál? El de Félix Cuevas. No hay más, cabrón. Yo no sabía dónde le iban a velar. Le hablé a un compa que me acuerdo, se llamaba Chucho. Y le dije, Chucho, güey. Me dijo, ¿ya viste? Le dije, sí, cabrón. Y tenemos que ir al velorio. No mames, qué vergas, vamos a ir al velorio. Güey, esto es histórico, cabrón. Tenemos que ir al velorio, güey. Y la neta, pues sí quiero darle una despedida a Paco. Va, lo quedé de ver. Nos bajamos en Metro Zapata. Caminamos las cuatro o cinco cuadras que separan del galloso de Félix Cuevas. Y de camino... Vimos caminando en dirección al metro a cuatro decanes. Las tres estaban abrazando a Paola Durante, que estaba muerta en llanto, diciendo, es que no lo puedo creer. Y yo le dije a Chucho, mira, Chucho. Está Paola. Es Paola Durante, está llorando, güey. Ya viste su faldita, iban en falditas. Yo hasta dije, ¿por qué es la única que llora y las otras tres no? Y le dije a Chucho, se me hace que se la andaba cogiendo. Sí. Yo no sabía que después la iban a inculpar. A mí me sorprendió mucho porque de verdad yo la vi deshecha. Se llama culpabilidad.
¿Sí crees? A veces pasa. Ok, bueno. Nos quedamos ahí afuera del Félix Cuevas y nos dijeron, en un rato los vamos a dejar pasar. Vimos llegar a todas las, las televisoras, mucha gente famosa, me acuerdo de Carlos Cuevas, mucha gente. Lo que me sorprendió muy cabrón en ese momento fue ver llegar a Benito Castro, güey. Paco ya no trabajaba con Benito. Pero fue Benito destrozado, cabrón. No tienes una puta idea, el señor ya de... En ese entonces tendría, que te gusta, 68 años. Destrozado, no paraba de llorar así de... Paco, no. Mi Paco, por favor, no. Y tú con las palomitas que compraste en el cine, ¿no? Y así de chucho. Se me hace que se lo estaba cogiendo también. ¡Ate cabos! No, y dice, Chucho, mira, es Benito, cabrón, y está llorando, güey. Y yo, pues, por intuición, buscaba la güereja, güey, así de... ¿Dónde está la güereja? Decía yo. Pero todos estábamos esperando a Mario. ¿Por qué Mario no fue, güey? Claro, estuve no, no yo hasta preso, las... No sospechaban de él en ese no, tiempo. No. Yo estuve hasta como a las 11 de la noche y nos tuvimos que ir. ¿Por qué? Porque iban a cerrar el metro. Exacto, claro. You got me, bitch. La gente... ¿Por qué iban a cerrar el metro? Eso no lo dedujiste tú, Badia, lo dedujiste no, el público. Señor. No, señor. Es que allá en Juárez no tenemos metro. Vivo en una metro. Ciudad sin metro. Sí, sí. O sea, nos vamos a quedar sin metro. Dijimos, no llega Mario. Me acuerdo, en el transcurso a mi casa, llego, mi mamá me dice, ¿cómo te fue? Y le dije, estuvimos esperando a Mario. Y en ese momento, como si Jacobo Zabludowsky me hubiera escuchado, dijeron, aquí estamos, y me acuerdo que estaban peleando, aquí estamos con Mario. Jacobo llegó a sí, confrontarlo, sí, de hecho. Llegó a confrontar a Mario Besares, y lo que más me sorprendió no fue verlo deshecho. Lo vi nervioso, cabrón. Sí. Benito estaba deshecho. Yo dije, ¿por qué Mario no está el triple de deshecho que Benito? Él se veía sumamente nervioso. Se veía como en una entrevista normal, tenía los ojos nerviosos, nerviosos, llorosos, pero estaba nomás contestando, sí. No sé. Bueno, es que sí, yo me metí al baño y lo decía muy mecánico, sí. Lo decía muy mecánico, ¿sabes? Como si yo hubiera estado... Sí, ya resallado, como si fuera un guión que se aprendió. Sí. Que hemos aprendido de ese tipo de confesiones. Yo siempre me quedé mucho con esa imagen de Benito contra Mario. Y pienso, Paco... Háblale a Paco, este es el lugar, sí, para hablar. A lo mejor si te hubieras quedado junto a Benito. Porque Benito era bueno, cabrón. Benito era bueno, güey. Era un buen hombre. Era Castro, güey. O sea, sí, su hermano Fidel hizo muchas chingaderas, pero... Pero bueno, volviendo al principio del tema, a mí se me hace que perdimos, de verdad... Un gran comediante, sí, era un hijo de la chingada en toda la extensión de la palabra, pero qué comediante no lo es. Buen punto. El cojo feliz aplaude como loco. Sí. No, y te guste o no su humor, fue un producto de sus tiempos, fue alguien que marcó a una generación. Que esa generación sigue... Marcó a una y luego creó a una de Mario. Sí, y luego creó una de Mario. Y sea lo que sea, si era un ícono de la televisión, estaba haciendo sus cosas, y un ícono del narcomenudeo. Y te voy a decir otra cosa. Hace como, ¿qué te gustará? No quiero fallar, pero hace algunos años, la revista TV Notas enseñó fotos del hijo de Mario Besares y Brenda. Igualito, ¿verdad? No mames, cabrón. No hay duda, no necesitas no ADN hay, para eso. No hay una puta duda. Hasta los cuatro impactos de bala en el cráneo están ahí, güey. Todo así, todo se todo parece. Puede llegar un perito mexicano que no vale madre verlo y decir, sí, y se la crees. Ahora, también en la TV Notas, un año después... Lo voy a poner como fuente en las cholos, sí, TV Notas. Hubo una entrevista con la rana que perdió a su hermano, güey. Güey,
Fue muy fuerte para se la rana. Recuperó, sí, se recuperó, se sí. recuperó. Se regresó al pantano. El charco seco, cabrón. Es que se secó ese pe. El charco seco, o sea. Ahora, siempre he querido, fíjate cómo me afecta. Siempre dije, fui al velorio, voy a ir un día a echarme un taquito allá al charco de las ranas, porque la taquería ahí sigue abierta, ¿eh? No pasa nada. O sea, se come el de moronga. Uy, qué sabroso. No entendieron ese chiste tampoco, no importa. Pero por respeto no voy, güey. O sea, de verdad, a mí sí me duele mucho que se muriera Paco. O sea, de verdad, me daba mucha risa. Sí, los rolling gags que tenía. Era una escuela muy de Chespirito, que era el mismo chiste y el mismo chiste. Una y otra chiste. Vez, claro. Pero la violencia contenida que tenía este cabrón me causaba mucha pinche simpatía. Y que fue una combinación perfecta lo que pasó entre esa animosidad que fue criando con Mayito y lo del narcotráfico, el cambio. Está más oscuro, y, ¿no? Y te voy a decir otra cosa. Para mí, siempre voy a mencionar a Paco Stanley como una gran influencia en mi comedia. Pero creo que ver ese tipo de humorista como con esta violencia, con este humor negro, con este acoso sexual y todo. No, era muy raro verlo, por ejemplo, en cosas como en Televisa, güey. Todos los comediantes eran buenos, o sea, teníamos a Capulina y de repente este güey era un hijito de la chingada que ahí andaba chingui, 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 de gotita. Y creo que eso le abrió después la puerta a muchos comediantes que hoy, bueno, no necesitamos de las televisoras, sino en YouTube y podemos estar chingando. Pero creo que también en ese aspecto los estandoperos le debemos mucho. Sí, Marco, hay un cambio. Yo nada más tengo una duda en el funeral, ya en el entierro. ¿Sí es cierto que en vez de echarle tierrita le echaban coca al ataúd? Sí, pero nada más una bolsita. Ok. Nada más una bolsita y le regresaron sus teléfonos. Dijeron, ah, mira, ya los encontré. Y pues, eso fue el caso de Paco Stanley. Espero les haya agradado este episodio de Leyendas Legendarias en vivo con el mejor público del mundo. Güeyes, yo en lo particular les agradezco. Me la pasé de huevos, cabrón. Tu investigación está bien chingona, güey. Es la primera vez que escucho el programa y me gustó, ¿eh? O sea, la verdad. Gracias por haber estado aquí. No. Gracias, Eduardo. Y más que nada, todos ustedes, manténganse embrujados, curiosos, abracadabra, los amo. Perdón, déjame hacer algo antes de irnos, por favor. Claro. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. No mames, los amo, culeros, gracias. Muchas gracias, Ciudad de México. Nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. ¡Palabra de Belcebú! Bueno, pues espero que les haya gustado este gran momento en los anales de la historia mexicana. Creo que lo que marcó el final del milenio en México, esta pérdida. Pero vamos a nuestra parte favorita, que es cuando les decimos a ustedes cuánto hola. Los queremos y hola. Hoy quiero empezar con un saludo al programa Techo Blanco, de nuestra amiga Mónica Escobedo, el Fercho y Ángel Jaramillo, que lo pueden escuchar en Ruido Blanco FM, o sea, ruidoblanco.fm, o en iHeartRadio. Chido, échense. Sí, están empezando, así que échense ese Techo Blanco. todo el amor para Techo Blanco. Es un buen nombre. Sí, es muy bueno. Sí. Y traigo también saludos para Luz y Juan de Algarrobo, Chile. Para Eduardo Cuellar, que primero me pidió saludos y como no se los había mandado todavía, me exigió saludos. Ah, muy bien. Exigir, y bueno. Para Efi MLDZ hasta Mallorca, España. Y tengo una lista aquí que me pasó producción. Está muy universal ahorita. Universal. Internacional. Internacional, sí. Ajá. Sí, universal es así para Gromfok. Ahí en la galaxia 36-12. ¿Qué? Estaría chido mandar saludos hasta allá, pero van a llegar como en unos, ¿qué? 30 años. 30 años más o menos. A ver, vamos a hacer algo porque tengo, o sea, no es mentira. Tengo aquí un Excel, güey, que me pasó producción con una lista como... Oh, my God. Más de 50 y tantos saludos.
Sí, para que sea una idea. Son de la última semana nada más. Y nada más en Facebook, porque nada más de esos me pasaron. Pero vamos a hacer algo. Dime 5 números entre el 1 y el 55 al azar. Y esos 5 son los que voy a mandarle saludos. ¿Qué te parece? Del 30, 35, así, múltiplos de 5. Okay. Empezando en el 30. 30, María. No, no es María. Es María Ovalle, que nos escucha en la oficina. 35, Luz Juárez y su novio Julio Aguilar, que están en Guadalajara, pero son chilangos. 40, para Copca. Nota de producción, así sale en el chat. Gracias, producción. Con 45 para Jesús Altamira Medina y el 50 para Diego HN. Los otros 50 y tantos, pues, a esperar. Tal vez. Sí, para que sea una idea, porque son un chorro. Para los que están viendo, acabo de enseñar mi listita del cuadernito. Y paso a los que traigo yo, empezando con Héctor El Sibien, que ya ganaste la apuesta. Felicidades por tus alitas y cervezas. Al parecer había apostado que okay. Sí se le da su saludo. Pero hay que pedirles mínimo un 20%, ¿no? De esa apuesta. Sí, si son alitas de 10, nos tocan 2. Ajá. 2 las mandas por correo, por favor. Por favor. A Naye Medina, a Benjamín de Patreon. Muchas gracias, Benjamín, por apoyarnos tantísimo. Ya van tus regalos en correo. Te enteré, ya te deberían haber llegado. También para Héctor MB, feliz cumpleaños de parte de Abby, Mireya y Quetzalcoatl, Jos y Armando, Moni Ojeda, Nadia Castañeda. Espérate, ya llegamos al punto en el que dioses aztecas nos están pidiendo saludos. Aparentemente, Quetzalcoatl y luego hay otro. ¿Puedo mandarle saludos a Tlaloc? Hola, Tlaloc. Tlaloc. Ah, que le caiga aquí a Juárez. No, ha estado lloviendo chido, de hecho. Nadia Castañeda y Enoch Ruano. Enoch, no sé si es otro dios. Brenda Catala, Dan McFly, que no me fue el que me regaló y también a Lolo unas calcetas bien chidas, ¿te acuerdas? Oh, sí, están nos faltaba, chidas. Ajá. Nos faltaba mandarle saludos. Y a Idalia Acerros y amiga y su amiga Cristian. Es que me confundí, Cristian. Así que esos son los saludos del día de hoy de mi parte y de parte de Eduardo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por apoyarnos, porque por eso pudimos ir a hacer este episodio en vivo. Y el plan es hacer muchos de estos para poder conocer a todos. Andamos armando más fechas para ir a visitarlos a ustedes. Pues muchas gracias por escucharnos. Así es. Los queremos muchísimo. Manténganse macabrosos y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Leyendas Legendarias. Bye. ¡Ey! What the fuck? Pónganse sus gorros de papel aluminio, cierren bien las puertas y los closets y suscríbanse.